Bien, nos encontramos en las instalaciones de Senati Chincha justamente para conversar con el ingeniero Federico Hugo Aguirre Tacuno, director zonal Ica Ayacucho. ¿Cómo está? Bienvenido. Su saludo a toda la colectividad chinchana a través de Canal 2. Bueno, es un gusto dirigirme a la comunidad chinchana, especialmente a los empresarios, ¿no? Hemos organizado este seminario a fin de poder, de alguna forma, contribuir con el mejoramiento de la productividad de sus empresas. Senati, como institución educativa, también tiene una labor muy importante en lo que se refiere al crecimiento y la productividad de las industrias. Hemos organizado este seminario que se va a dictar hoy, el día jueves. Sí. En sí, el objetivo de este seminario es hacer que los jóvenes que estén en este seminario conozcan un tema tan importante como es la productividad. Miren, la técnica del estudio de trabajo es una técnica de la ingeniería cuyo propósito es mejorar la productividad con los recursos existentes. Es una técnica sencilla cuyo la inversión es mínima, ¿no? Y solamente es necesario conocer algunos principios de economía. Creo que el pequeño, mediano, gran empresario puede utilizar esta técnica y elevar la productividad en sus respectivos procesos. Entonces, esa es un poco la contribución que estamos haciendo como Senati, y de alguna forma también estamos convocando a todos los empresarios para poder nosotros también difundir las carreras que tenemos en Senati, ¿no? Claro, y los beneficiados puedan ser las empresas chinchanas. Así es. Mire, nosotros, Senati es un círculo. Nosotros dependemos de las empresas y las empresas también dependen de nosotros. Entonces, de alguna forma estamos conviviendo. Tenemos un solo objetivo, ¿no? Hacer de que nuestra industria cada vez sea más competitiva a nivel global, sea más productiva, más eficiente. ¿Y a nivel de productividad y competitividad, los profesionales también que egresan, por ejemplo, de Senati, son de calidad en este caso? Mire, Senati es una institución que tiene 55 años de existencia, y durante estos 55 años nuestra preocupación ha sido esa. Nosotros estamos apuntando al 2021 en ser una institución de formación técnica de la excelencia. Entonces, nuestros egresados cada año creo que han mejorado su calidad profesional. Y en eso estamos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, de contribuir al país de la mejor forma con la mano de obra calificada. Como jefe zonal, ¿usted cómo ve en Chincha, por ejemplo, el desarrollo de la juventud que está estudiando en Senati? Mira, Chincha es una ciudad bastante industrial. La industria de confecciones textiles, bueno, creo que ha marcado, ¿no?, el paso de la ciudad. Si bien es cierto, en estos momentos hay cierto retardo en las exportaciones, pero yo creo que es oportunidad de las pequeñas, medianas empresas, ¿no?, de poder salir adelante. Los cuatro últimos años, la industria nacional en lo que es exportaciones ha decaído. ADEX ha sacado un reporte donde dicen de que el primer semestre de este año es superior al año pasado, en un 0.5%. Y ese puede ser un indicador que puede quebrar, ¿no? Si la tendencia se mantiene, esperamos que las empresas mejoren. Principalmente aquellas empresas que se están preocupando en tener una marca propia y exportando, ¿no? A eso apuntamos, ¿no? A la pequeña, a la mediana, a la microempresa, principalmente. Apuntando ahí y sobre todo a la juventud. Así es. Mire, yo creo que la juventud como nunca tiene oportunidades de profesionalizarse en una carrera que son cortas, de 3 años, ¿no? Pero con una ventaja. Primero, que tenemos una modalidad que se llama la dual, donde el alumno a partir del tercer semestre está ya en la empresa practicando. Tiene interrelación con los procesos productivos. Cosa que no sucede, por ejemplo, con las universidades, ¿no? Termina el quinto de año de... terminan la carrera y recién hacen las prácticas. En cambio, nosotros no. A partir del tercer semestre ya comenzamos así. Entonces, esa es un poco la ventaja que tenemos con respecto a las universidades, por ejemplo. Son carreras que están basadas en un sector. Sabemos cuál es nuestro sector. Nuestro sector de estudiantes es de la categoría C y D, principalmente, ¿no? Entonces, muchos de nuestros alumnos, el mejor orgullo que tenemos nosotros son ellos. Y nuestros egresados son nuestra principal, digamos, fuerza y fortaleza ante la opinión pública, ¿no?
¿Y estos tipos de seminarios que van a realizar hoy el jueves continuarán dándose en Senati? Sí, vamos a programar varios cursos relacionados para todas las industrias. Entonces, no solamente acá en Chincha, sino también en Pisco, Ica y Ayacucho. Así es, a nivel zonal vamos a programar varios cursos relacionados con las mejoras de la productividad, la mejora continua, la gestión de procesos, ¿no? La implementación, bueno, de los principios de lo que es las 5S, la mejora, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Mantenimiento productivo total, que son los principios rectores de la administración esbelta. Su invitación para toda la comunidad, para que aquellos jóvenes, también, por qué no decirlo, adultos, ¿no?, puedan insertarse en Senati, ya que tienen una prueba de actitud, estamos viendo el 11 de junio. Sí, estamos haciendo la convocatoria para este 11 de junio para la prueba de admisión. Tienen todos la oportunidad de poderse inscribir ya viniéndose al centro de formación o también por la página web, ¿no? Se inscriben y el día 11 de junio tenemos la prueba de admisión, donde esperamos a todos los jóvenes de la ciudad de Chincha a que se puedan apersonar. Nosotros estamos preparados, estamos tratando de tener las aulas equipadas. Cada vez y cada año nosotros estamos mejorando en nuestra maquinaria y equipos de capacitación. Muchas gracias, ingeniero, por su participación y su despedida a todo el público Chincha. Bueno, a ustedes les agradezco bastante por habernos visitado y a la comunidad chinchana que yo conozco, porque yo trabajo muchos años acá en la industria de confecciones. Mi saludo y les esperamos. Gracias.